Muy buenas, chavales, soy RayizNoob y bienvenidos a un nuevo vídeo de mitos en Pokémon Let's Go, gente. Madre mía, entre que estoy recién vestido para acabar de grabar este vídeo e irme al gimnasio, el pelo y la barba, es que de verdad me pongo en una esquina y doy el pego, ¿eh? Pero bueno, gente, bueno, qué mal le ha sonado eso, ¿no? Qué doble sentido, en fin, en mi cabeza sonaba mejor. Bueno, gente, volvemos con los mitos en Pokémon Let's Go. Últimamente os están gustando bastante, así que muchísimas gracias. Darkost ha vuelto a coger algunos mitos que dejasteis en la caja de comentarios del episodio anterior. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a reaccionar a ellos. Por supuesto, tenéis el canal de Darkost en la descripción, ¿vale, gente? Ya que esto sin él no sería posible. Así que bueno, dicho todo esto, espero que dejéis un pedazo de like, suscribiros si queréis estar al tanto de esta serie y de que traiga más episodios, por supuesto. Así que bueno, no me enrollo más y vamos con los mitos. Vale, gente, pues vamos allá, vamos con el primer mito del día de hoy, y consiste en intentar poner al Initial Shiny en Pokémon Let's Go. Ya sabéis que tanto Eevee como Pikachu en sus respectivas versiones pues tienen Shiny Block, cosa que yo de verdad no entiendo. O sea, Junichi Masuda, si estás viendo esto, no entiendo qué necesidad hay de ponerle a los iniciales Shiny Block, que es algo que a todo el mundo le gusta, poder tener un Initial Shiny, poder hacer Shiny Hunting del inicial. Y es que no, de verdad, si vosotros lo sabéis, ponedlo en los comentarios, pero es que yo de verdad no le veo el sentido ni la necesidad, ¿no? Así que bueno, en esta ocasión Darkos ha intentado pues con el Pokéhex poner Shiny al inicial, así que vamos a ver si se puede tener Initial Shiny, pero en principio tiene Shiny Block, así que vamos a verlo. Por cierto, tiene 77 Pokémon, Darkos, amigo mío. Venga, yo te animo a que completes la Pokédex, de verdad. Así que bueno, está en la calle Victoria, ya habitual, tiene aquí su Super Save File, Darkos, la verdad. Y bueno, supongo que ahora pues hará comprobaciones con el inicial y demás. Así que bueno, jugar con Eevee, vale, en principio no aparece Shiny. En principio no aparece Shiny, luego quizás en los datos sí que aparezca Shiny. Pero esto está como en los datos del juego también y no sé, es como... Fijaos que si pones el Initial Shiny tiene que aparecer en muchos sitios Shiny, ya sea pues cuando utilizas el ultravuelo, cuando miras los datos, cuando aparece en la pantalla de carga, en todas esas cosas. Y como veis, pues no, en los datos tampoco aparece Shiny, la verdad, tampoco aparece Shiny, así que nos quedamos prácticamente igual. Maldito Eevee, o sea, ni con el Pokéhex se puede poner Shiny, lo que quizás cambiando las texturas del juego, hackeándolo y demás sí se podría, pero en principio con el Pokéhex... No se puede porque no tiene Shiny Block, ¿no? Supongo que habría que ya hackear el juego a unos niveles superiores, ¿no? Así que bueno, también me ha dicho que ha puesto un huevo en la caja. Ya sabéis que no hay huevos en Pokémon Let's Go. Entonces, simplemente por curiosidad he intentado poner un huevo en la caja y a ver qué pasa, a ver si podemos ver los datos del huevo o a ver qué pasa, pero... Vale, en principio parece que no deja entrar en principio. Vale, no sé si lo intentará cambiar. Vale, si lo intenta cambiar de sitio, supongo que cambiar de sitio sí que podrá, la verdad. Vale, sí, lo deja cambiar de sitio. Pero por mucho que intente entrar, pues no entra. O sea, le da, no entra. Se queda como bugueado, supongo. Me extraña que con estas cosas no crase el juego. Incluso está el mini sprite del huevo incluido en el juego, cosa que realmente no hace falta porque no puedes tener un huevo. Pero ya sabéis que Game Freak a estas cosillas pues le gustan, ¿no? Le gustan. Así que nada, por mucho que le des Darkos, amigo mío, no entra. O sea, no entra ni aparece el menú de datos ni nada, gente. Así que bueno, un par de mitos bastante curiosos. Ni se puede poner Shiny el inicial, ni podemos abrir los datos de un huevo. Así que pasamos con el siguiente. Vale, gente, pues vamos a por el segundo mito del día de hoy. Y este consiste en entrar en un combate salvaje sin Pokémon. Ya sabéis que en Pokémon Let's Go, un vídeo que tiene muchísimas visitas del canal, es entrar en un combate salvaje sin Pokéballs, ¿vale? No sin Pokémon, entrar sin Pokéballs. Y vimos un poco qué pasaba y demás, y es que nos echaba del combate o algo así, o decía que el Pokémon huía, no me acuerdo demasiado, pero ese vídeo sí que os encantó. ¡Ojo que crasea! Vale, el juego se cierra al tratar de ver un equipo Pokémon. Aquí nos pone una pequeña anotación de Arcos, bastante curioso. Intenta ver el equipo Pokémon en esta situación y el juego directamente se crasea. Recordar que no tiene Pokémon, o sea, ahora mismo no tiene ningún Pokémon en el equipo ni nada, ¿vale? No tiene nada, o sea, para empezar se crasea el juego, cosa que me parece lógica, ¿no? Porque el juego está pensado para que tengas ahí un poco de, yo qué sé, tengas un Pokémon al menos, ¿no? Entonces, bueno, al menos sí que aparece con Eevee en los brazos. Vale, el equipo Pokémon no lo puede ver, pero entra en un combate, ¿ok? Entra en un combate sin Pokémon y vamos a ver qué sucede. ¿Saldrá el Bulbasaur Shiny que sale en muchos juegos? ¿Saldrá mi signo? ¿Qué saldrá? El entrenador guay Jorge te desafía. Perfecto, y saca un Sider, ¿vale? Ya nos conocemos a tu Sider, Jorge, crack, Fieramastodonte. Vamos a ver qué saca. ¡Un huevo! ¡Qué leches! ¡Un huevo Shiny! O sea, no saca Bulbasaur, saca un maldito huevo Shiny, LOL. Y eso que en el juego se supone que no hay huevos. ¿Qué leches? Ahora va a curar el equipo Pokémon, no tiene Pokémon. Así que supongo que pasará lo mismo que con los huevos, ¿no? Que se quedará ahí y craseará.
si no me equivoco. Ya sabéis que Darkos para este nuevo episodio, pues me ha dicho que lo ha editado un poquillo y le ha puesto anotaciones. Y la verdad que lo estamos agradeciendo porque lo estamos entendiendo todo mejor, ¿no? La verdad, así que bueno, aquí intenta curar el equipo Pokémon. Supongo que crashea el juego, pues se queda ahí pillado en plan, pues no hay Pokémon, compañero, no hay Pokémon, ahí está. Crashea el juego, perfecto. Y vamos a ver, no sé si hará algo más. Ya sabéis, vamos a reaccionar hasta el final, que no pase el fail del episodio anterior, que medio reaccioné y luego me di cuenta de que el vídeo continuaba. Así que yo, hasta que no se acabe el vídeo, no paro el vídeo ni nada. Aquí hasta el final, porque puede ser que pase algo rápido. Vamos a probar las máquinas técnicas de Eevee. ¡Oh! Interesante. Vale, en un combate salvaje sí que puede entrar, porque tiene Pokéballs, obviamente. Ya comprobamos qué pasaba si entraba sin Pokéballs en un combate salvaje. Así que, ¿os imagináis que le sale un Shiny? Vale, Surcaaguas, perfecto, supongo que Surcaaguas y todo eso sí le dejará. En teoría no tiene ni un Pokémon, ¿eh? No debería ni tener al inicial. Pero las MOs sí que le deja utilizarlas. Vale, intenta ir al centro Pokémon. Madre mía, le ha puesto allí cámara súper rápida, ¿eh? El Darkos no será el mejor editando vídeos de la historia. Vale, perfecto. Corre, 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 ahí está. Vale. Y ahora intenta curar, supongo, ¿no? Intenta curar. Vale. No sé si... Vale, cuando ya hemos visto que al intentar entrar en la caja se crashea el juego... ¡Ojo! Que ahora sí que aparecen Pokéballs. Pero sale como... ¿Qué leches? ¿Qué leches? Esperamos volver a verte. Vale, vale, bastante random. Y aquí se acaba, vale, gente. Pues aquí se acaba, así que despedimos. Bueno, chavales, pues hasta aquí este episodio de mitos en Pokémon Let's Go. Espero que os haya gustado. Tres mitos bastante curiosos. Hemos intentado poner Shiny al inicial con Pokéhex. No hemos podido de ninguna manera. También hemos visto qué pasa si tenemos un huevo en la caja. Si podemos ver sus datos y todo esto. Tampoco no deja, vale, gente. Y por último hemos visto qué pasa si entras en un combate sin Pokémon, si vas a curar sin Pokémon y todas estas cosas. Y la verdad que se buguea bastante, bastante el juego y ha sido bastante curioso. En otros juegos, ¿vale? Ya traje este mito también, es un mito bastante típico. Y hay juegos en los que aparece mi signo, hay juegos en los que aparece un símbolo de interrogación. Que de hecho tengo un vídeo en el canal haciendo este mito, ¿vale? Entrar en un combate salvaje sin Pokémon en todas las generaciones. Y pasa un poco de todo, ¿no? Pero en Pokémon Sol y Luna, en Pokémon Ultra Sol y Luna, lo que pasaba es que salía un Bulbasaur Shiny. Y en este juego, en cambio, nos ha salido un huevo Shiny, ¿vale? Y ha sido, pues, bastante curioso. Yo, sinceramente, esperaba que saliera Bulbasaur Shiny, pero no, ha salido un huevo Shiny. Y encima, sabiendo que en el juego no está pensado un huevo Shiny. Pero bueno, si le das un poco más de vueltas, en Pokémon Sol y Luna y Ultra Sol y Luna, creo que está... Ah, bueno, sí, sí que podían salir los iniciales de primera generación, vale, eso sí. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis más vídeos de mitos, dejar un pedazo de like, suscribiros, tenéis el canal de Darkos en la descripción, pasaros y suscribiros para agradecerle, gente. Y bueno, dicho todo esto, no me enrollo más, muchísimas gracias por todo el apoyo, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Adiós.